Uniformados policiales custodian los alrededores de la cárcel de Fulton en Atlanta. Mientras transcurren las horas previas a la comparecencia de Donald Trump en la instalación penitenciaria, el FBI anunció una investigación para determinar responsabilidades en amenazas contra integrantes del jurado. La seguridad procura separar a los dos grupos de manifestantes. Decenas de simpatizantes y detractores de Trump se han reunido desde bien temprano para esperar por la presentación ante la justicia. En ocasiones, los ánimos se elevan. Solo que el enfrentamiento se cristaliza a través de las palabras. Algunos manifestantes han viajado a cada una de las comparecencias de Trump en los juzgados. Por ejemplo, Dominic Santana, desde la Gran Manzana, con el traje de rayas, es un rostro conocido que critica al expresidente. Yo conozco una rata cuando la veo porque vengo de Nueva York, pero él tiene un grado más avanzado. Él es graduado del Colegio de Nueva York de las Ratas. Yo no me gradué en ese nivel, por eso puedo identificar a una rata cuando la veo y aquí está el Club de las Ratas. Desde Palm Beach, en Florida, Bob Kuntz ha expresado apoyo a Trump en cada acusación y cuestiona al Departamento de Justicia. Lo que hacen es inmoral, antiestadounidense y fascista. Este no es el Partido Demócrata del que yo formaba parte. Estoy realmente molesto por lo que pasó. Y si vas a hacer este tipo de política sucia, no solo estás tergiversando como partido, estás tergiversando al país y nos estás poniendo en peligro. Y el resto del mundo nos mira como un grupo de tontos. ¿Cómo puede ser tan estúpido? La presencia de los agentes policiales a lo largo de las manifestaciones se extenderá hasta las próximas horas de manera preventiva. Jorge Agobián, Voz de América, Fulton, Georgia.